Colombia, un país con una riqueza ambiental, cultural y social por proteger. Con los retos de suministrar bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de su población. Uno de los retos consiste en la eliminación de ciertas sustancias químicas que pueden afectar el ambiente y que se usaron en el desarrollo de muchas tecnologías, que si bien eran seguras desde el punto de vista industrial, al liberarse al medio circundante, pueden afectar al medio ambiente y la salud, como pueden ser los bifenilos policlorados PCB, sustancia que puede estar presente en uno de cada 100 equipos del Sistema Eléctrico Nacional y que forman parte de un grupo de compuestos denominados contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes es un acuerdo internacional que pretende eliminar, restringir el uso o prevenir la liberación al ambiente de 32 sustancias químicas, dentro de las cuales se encuentran los PCB. Los PCB son persistentes debido a su extrema estabilidad, resisten a la degradación biológica, química y física, por lo cual permanecen en el ambiente por décadas. Debido a su persistencia y volatilidad, tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias de la fuente de origen de emisión, usando distintos medios como el aire, agua y especies migratorias. Tienen tendencia a biomagnificarse a lo largo de la cadena alimenticia. Son sustancias tóxicas que tienen efectos nocivos sobre los seres humanos y animales. Por fortuna, los PCB solo se produjeron hasta el año de 1992. Y en el año 2001 fue prohibida su comercialización y venta a nivel mundial. Colombia nunca produjo PCB, pero sí los importó en diferentes equipos eléctricos y en aceites industriales, lo que nos hace responsables de identificar y eliminar las existencias de estas sustancias en el territorio nacional para evitar un impacto irreversible dentro de nuestros ecosistemas y la salud humana. Durante muchos años, los equipos y aceites contaminados con PCB eran exportados para su tratamiento, representando un alto riesgo durante su transporte y elevando los costos en su eliminación. Después de más de una década de estudios en el país, en el año 2011, el Ministerio de Ambiente expidió una reglamentación específica para la gestión de los PCB en Colombia. Asimismo, para promover la aplicación y cumplimiento de esta normativa, este ministerio, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, vienen trabajando desde el año 2013 en la implementación del proyecto Desarrollo de la Capacidad Nacional para la Gestión y Eliminación Ambientalmente Adecuada de los PCB. En 1999, el Ministerio convocó al sector eléctrico para trabajar en una guía manual de PCBs. En ese momento estábamos iniciando para desarrollar nuestras capacidades. Sin embargo, pues sabíamos qué había que hacer, pero muy poco del cómo hacerlo. Trabajamos posteriormente en unos talleres para definir el plan de acción del Convenio de Estocolmo y se sacó posteriormente la adopción del convenio a través de la ley. Conformamos una mesa de trabajo. El ministerio entonces se dio a la tarea de formular un proyecto para sacar adelante el tema y desarrollar las capacidades en el país. A partir del 2012 iniciamos el proyecto de certificación de competencias laborales. El proceso fue facilitado por una alianza multilateral entre ministerio, empresas, SENA y otros actores que teníamos considerados. Nosotros adaptamos los estándares internacionales para los análisis de PCBs y demostramos a través de nuestras validaciones cómo se podían hacer estos ensayos en la realidad nacional. Acreditar los laboratorios es importante porque nos estandariza bajo una norma que es internacional. Eso le da confianza al país frente a un medio internacional para garantizar que las caracterizaciones que se están realizando realmente son confiables y competitivas. Aquí en San Andrés recibimos el apoyo para la identificación, marcado y análisis de 414 equipos. Hoy el 100% de los transformadores de la isla Providencia ya se encuentran analizados con resultados satisfactorios y en la isla de San Andrés hemos avanzado casi un 60%. Fue muy importante el trabajo de muestreo y marcado de los equipos, ya que se logró determinar de que ninguno de ellos se encontraba contaminado con sustancias PCB. Durante 3 años logramos identificar, almacenar y hacer disposición final de 19 condensadores y un transformador, logrando para el país
eliminar riesgo de contaminación. Inventaríamos 60 transformadores en el año 2015 y 100 transformadores en el año 2017, con un resultado de 2 equipos contaminados con PCB. El inventario es una herramienta que permite identificar elementos potencialmente contaminados con PCB y facilita la gestión integral de estas sustancias para el cumplimiento de las metas de país. Si nosotros tenemos sistematizado el inventario, podemos ir principalmente a las zonas prioritarias donde están los equipos contaminados y equipos en áreas sensibles ambientalmente. Los indicadores que obtenemos a partir de la información en el Inventario Nacional de PCB nos permiten mejorar como autoridad ambiental en nuestro seguimiento y control. La importancia de realizar los monitoreos a PCBs fue establecer los niveles de referencia para la población colombiana. A nivel ocupacional se evaluaron 115 trabajadores, de los cuales solo uno tuvo valores por encima de los niveles de referencia. Y a nivel ambiental se evaluaron 68 madres lactantes, donde ninguna sobrepasó los niveles de referencia y no tenían efectos adversos en la salud. El manual de PCBs para Colombia unificó los criterios y los conceptos que tienen tanto las autoridades ambientales como las empresas de servicio público y los usuarios finales respecto a la gestión de PCBs. Desarrollamos una herramienta la cual permite identificar cuáles son las brechas que se tienen en la instalación física para la gestión y en el sistema de gestión montado por la instalación para incrementar los niveles de seguridad y evitar la ocurrencia de eventos accidentales. El Ministerio se ha preocupado permanentemente en proveer espacios adecuados para que nosotros, las corporaciones, podamos garantizar una gestión adecuada de PCBs. La gestión del conocimiento ha sido uno de los mayores resultados que vemos de beneficios para el Grupo Celsia. ¿Por qué? Porque allí hemos creado unas mesas de discusión a nivel nacional, regional, más todos los cursos virtuales que nos han dado las instituciones. Contamos con la tecnología de clorinación con sodio metálico para la eliminación de PCBs del aceite hidroeléctrico y contamos con unos protocolos y procesos para la eliminación del PCB de las partes metálicas. Hemos desarrollado tecnologías y equipos para eliminar el poroso, el cual absorbe el aceite con PCB, y también lavadoras para eliminar el PCB de la superficie metálica. Nosotros nos pusimos como meta resolver este problema localmente. Desarrollamos nuestra propia tecnología y es absolutamente amigable con el medio ambiente. Los PCBs dejan de existir, se destruyen completamente. Logramos construir una planta piloto demostrativa de la tecnología y hoy puedo decir con mucho orgullo y mucho agrado que la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle ha hecho un aporte significativo a la solución de este problema en el país. Tener la capacidad de elaborar tecnologías, desarrollos propios hechos en casa con nuestra infraestructura y con nuestro conocimiento. Somos capaces de desarrollar proyectos ejemplares a nivel de Latinoamérica que puedan replicarse en nuestro país y en otros países. En Lito, desde el año 2010, iniciamos procesos de investigación tendientes a lograr la recuperación de los metales que están contenidos en los transformadores eléctricos. La tecnología 3D que estamos aplicando en OCADE es integral, ya que permite tratar aceites transformadores, evitando de esta manera la exportación de residuos con PCB con menos de 5.000 partes por millón. Cumplir las metas establecidas de identificación y marcación de equipos a nivel nacional. A ver, nosotros queremos al 2025 tener la red nuestra completamente libre de PCB y no solamente la nuestra, de nuestros clientes. Gracias a la capacitación que recibimos y a la conciencia de nuestro personal durante la fabricación de los transformadores, los clientes pueden estar seguros de que recibirán los transformadores libres de PCBs. Como una alianza muy bien organizada entre SENA y Ministerio y otros actores, logra un cumplimiento de objetivos a nivel macro, tales como la minimización de riesgos laborales y la minimización del impacto ambiental. La compañía se fortaleció en los procesos operativos gracias
a la intervención de personal experto en la materia. Adicionalmente, se mejoró en el tema de comunicación entre las entidades privadas y las instituciones gubernamentales. Las personas de las empresas quieren más, quieren información de forma puntual, práctica, que lo puedan implementar. No es que no lo quieran hacer, sino que requieren información a la medida de lo que ellos tienen. El haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto, en haber tenido la confianza, tener la capacidad instalada en este país de un manejo responsable de los residuos, es un sueño cumplido. Colombia no hubiera tenido acceso a mucha información y a conocimiento si no se generan los puentes necesarios a través de proyectos como el de PCBs. El proyecto nos permitió desarrollar capacidades, articulación entre los sectores, sensibilidad y divulgación. Pero además, una cosa muy importante es que nos permitió a cada una de las empresas adecuarnos para poder cumplir con esas exigencias. EPM identificó que no había una oferta para los clientes que son dueños de sus equipos. Por lo tanto, decide diseñarla. Esta incluirá toma de muestra, análisis de muestra, disposición adecuada y reemplazo de equipos en caso de ser requerido. Sentimos que estamos gestionando responsablemente los PCBs y que estamos creciendo conjuntamente y generando ciencia, generando conocimiento, que estamos ayudando a crecer el país. Como profesor universitario y como ciudadano colombiano, lo que me deja este proyecto es una sensación de optimismo sobre lo que los colombianos podemos lograr. Este proyecto ha sido de gran impacto, no solo para la parte social o para los grupos de interés que tienen directamente relación con el tema, sino también es un compromiso muy grande que como organización debemos presentar por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Tenemos un gran impacto para el país derivado de este proyecto. El principal es que estamos garantizando las herramientas para que no se contamine el agua, el aire, los suelos, ni tampoco los alimentos que producimos y que exportamos y con los cuales se sustenta gran parte de las regiones de este país. Estamos garantizando una economía sostenible, pero además de eso, estamos protegiendo el ambiente. Este proyecto fue importante, valioso, conciencia, seguridad, fundamental, innovación, responsable, dinámico, articulación, satisfacción, efectivo, progreso, compromiso, inclusión, apasionante, ganador, oportuno, acordado, pertinente, recíproco, vida, excelente.